Bueno, nik uste gaurko goiza benetan interesgarria doala. Benetan hausnarketa interesgarriak entzuten ari gara eta eduki trinkoak. Lehen aipatu dudan bezala, Odensetik aurreikusia geneukan biharke Walmart etortzea, arazo bat izan dugu bere bideiarekin eta bueno, bihar izango dugu, orduan biharko egitasmoa segurazki pixka bat estutu beharko dugu, baina bihar izango dugu eta programa aurreikusita genuen bezala beteko da. Bueno, gaur goizeko saio hau amaitzeko, gustatuko litzaidake hurrengo gure hizlaria ziurrenik zuek denontzat ezaguna den hizlaria aurkeztea Miren Larrea. Niretzat plazara handia da, aspaldiko ezaguna eta laguna. Eta bueno, nik uste dute gainera gu lantzen ari garen gobernantzaren inguruko hausnarketak, ez bakarrik gureak, baizik eta azkenengo urteetan berdin da zein alderdi politiko egon den landu diren hausnarketak gobernantzaren ingurukoak neurri handi batean berak zerikusi handia izan duela. Deustoko Unibertsitateko irakaslea, han hasi zen, han egin zuen bere doktoradutza tesia, urte batzutan gero unibertsitatearekin alde batera erabat utzi gabe, baino baita ere garapen agentzia batean jardun zuen eta beraz nolabait ere esperientzia akademikoa eta baita ere eguneroko errealitatean garapen agentzia bateak ematen duen ikuspuntua eta esperientzia du. Eta azkenengo urteetan orkestran dihardu ikerlari bezala, bereziki ikerketa ekintza sistema garatuz. Eta, bueno, nik proiektu askotan parte hartu du, baina bere proiekturik ezagunenetakoa behintzate guretzat Gipuzkoa sarean izan da, ia ibilbide luzea, Gipuzkoako Foru Aldundiarekin lankidetzan, eta bueno, besterik gabe gure inguruan gobernantzari buruz hausnarketarik serioenak egin dituen pertsonarekin utziko zaituzte, Miren Larrearekin, eskarrik asko gure jardunaldi hauetan parte hartzeagatik eta zurea da hitza. Bueno, eguerdion, guztioi, nik lehenik eta behin eskerrak ematen hasi nahi nuke antolatzailei, bai Euskal Herriko Unibertsitateari eta baita Foru Aldundiari ere jasotako gonbidapen honengatik. Guretzat garrantzitsua da eta pozgarria da era honetako foro batean hemen bertan sortzen ari geran ezagutza eta jakintza konpartitzeko aukera hau izatea. Nolabait, gonbidapena jaso nuenean gaur aurkezpen hau egiteko pixka bat eskatu zidatena da lurralde garapenerako gobernantzaren inguruan egiten ari geran hausnarketa eta hor izan ditugun ikasketak pixka bat zuekin partekatzea. Egia da, lurralde garapena hitza ikusiko duzue aurkezpenean, guk batez ere lurralde garapen ekonomikotik gatoz eta kontzeptua zabaltzen saiatu garen arren azken urteetan, magia da neurri handi batean, oraindik ere eremu horretan, mugitzen garela neurri handi batean, eta gaur ona ekarriko dedan hausnarketa batez ere gobernantzaren eta lurralde garapenaren nolakotasunari daude lotuta. Zergaitik, nolabait, lanketak egin ditugunean, gobernantza zer den eztabaidatu dugunean, gutxi gorabehera nahiko azkar iritsi garelako akordiotara eta ikuspuntu amankomunetara, baina gobernantza berri bat nola eraiki edo gobernantza nola eraldatu eztabaidatzen hasi garenean, prozesuak askoz ere gogorragoak, luzeagoak izan dira, eta nik uste dut gure hausnarketak eta ikasketak askoz gehiago egon direla lotuta nolakotasun horri, nola egingo dugu hau, zer egin nahi dugunari baino. Horregaitik ikusiko duzu ekarreko dituan kontzeptuak neurri handi batean nolari lotuta daudela. Eta non egin ditugu ikasketa horiek edo zenik gaur
aurkeztuko dedana ez da nik neuk pentsatu eta nik sortu dedana, baizik eta hemen zaudeten askorekin landu ditugun proiektuetan egindako ikasketak dira. Eta nik uste balio bat badute da ikasketa kolektibo prozesu batzuk daudela atzean. Eta ez direla, ba, nolabait guk unibertsitatean edo orkestran landu ditugun kontzeptuak, lurraldeko aktoreekin, zuekin landu ditugun kontzeptuak direla. Xabirrak aipatu duen moduan, bueno, orkestratik nator, orkestra ikerketako instituto bada, eta beraz, guretzat ikerketa prozesuetatik, edo ikerketa prozesuetan landu ditugun ikasketak dira, gaur megainan jarriko ditudanak, baina 2008-tik aurrera hasi ginen orkestran ekintza ikerketa konzeptua hau lantzen, eta honen barruan egia da ekintza ikerketa oso marko zabala da, gerturapen desberdin asko dago, guk batez ere geu landu dugun gerturapena lurralde garapenerako ekintza ikerketa izenarekin bataiatu dugu, eta ikuspegi horretatik zer da ekintza ikerketa guretzat dialogo prozesua da. Dialogo hemen asko aipatu da, elkarrizketa, hitz egitea, bueno, guretzat dialogoa hitz egitea baina askoz gehiago da, dialogoa eraldaketara eta ekintzara zuzendutako prozesu bada, eta norekin garatu ditugu ikertzaileok gobernantzaren inguruko dialogo prozesu hau. Bueno, batez ere gaur ekarriko ditudan ikasketak landu ditugu hemen autonomia erkidegoan, bai Eusko Jaurlaritza, Foru Aldundi, Garapen Agentzia eta udalen udalekin garatu ditugun proiektuetan, beti ere erakunde hauetatik enpresa, unibertsitatea, zentro teknologikoekin nola lan egin zitekeen hausnartuz. Pixka bat hortik datoz ikasketak. Eta zer da ikasi deguna? Eta aurkezpena dago bost ikasketatan, oinarrituta, bata bestearen atzetik. Nik uste, badagoela koherentzia bat, esango dudan hortan, baina nolabait egin dedana da bost ideia hartu eta zuekin konpartituko ditut. Eta abia puntuan, guretzat oso garrantzitsua izan den kontzeptu bat lurralde konplexutasunarena da, eta ikasi deguna da lurralde konplexutasuna barneratu arte oso zaila dela gobernantza berri baten eraikuntza prozesu bat abian jartzea, edo oso zaila dela gobernantza eraldatzea. Zer da guretzat edo nola definitu da prozesu hauetan lurralde konplexutasuna? Egoera bat, non lurralde batean, hainbat aktore dagoen, aktore horiek elkar dependienteak dira, baina autonomoak, bakoitzak bere erabakiak hartzen ditu, eta aktore horiek ikuspegi desberdinak izan ditzakete lurraldearen arazo garrantzitsuenak zein diren eta arazoiei erantzuteko irtenbiderik egokienak zein izango liratekeen. Baina inork ez du botere jerarkikorik gainontzekoei zer egingo den nolabait inposatzeko edo esateko. Honek ez du esan nahi boterea homogeneko banatuta dagoenik. Egoera gehienetan boterea modu asimetrikotan banatuta egoten da parte hartzen duten aktoren artean. Baina ez dago aktore bat bestei bere ikuspegi hori inposatu dakiekenik. Zein da kontzeptua egian pixka eta abstraktua gelditu daiteke, baina guk egin ditugun lanketetan adibide bat jarriko banu, konplexutasun honen adibide bat izan daiteke, guk Foru Aldundi, Garapen Agentzia eta ikertzaileok lan asko egin dugu elkarrekin, nolabait politika eta akademiaren arteko harremantze eredu bat lantzen aritu gera, eta horren barruan gobernantza eredu berri bat bilatzen genuen, bai? Oso tentagarria da gobernantza hori eraikitzerakoan, adibidez Foru Aldundiak pentsatzea, bueno, guk daukagu lurraldearen ikuspegi orokorra, ikuspegi estrategikoa, irtenbiderik egokiena litzateke, guk horrelako hildo batzuk mahai gainean jarri eta gainontzeko aktoreak hildo hien baitan lerrokatzea, bai? Bai unibertsitatea, bai Garapen Agentziak. Baina tentagarria litzateke baita ere Garapen Agentziontzat pentsatzea, gu gara batez ere tamaina batetik beherako enpresengandik gertuen gauden agenteak. Gu dakigu benetan zer gertatzen ari den eta benetan arazoak zein diren. Agian egokia litzateke guk hildo batzuk markatu eta Foru Aldundiak gure jarduera horiek bultzatzea, finantziatzea, laguntzea. Eta oso tentagarria da akademiarentzat, ikertzaileontzat pentsatzea guk daukagu metodo zientifikoa.
datuak jaso eta egingo dugu diseinu bat lurraldearentzat egokiena izango dena, eta egokiena litzateke pixka bat akademiatik eta jakintza zientifiko horretatik planteatzen dugun irtenbide hori implementatzea, bai? Nork du arrazoia? Non dago egia? Ez dago egia bakar bat, konplexutasun egoera batean gaude, eta zergaiti da garrantzitsua guretzat edo zein izan da ikasketa hemen. Oso garrantzitsua dela egoera hori barneratzea, benetan gobernantza berri baten eraikuntzan sartzeko. Ulertzen ez dugun bitartean, gu buruan dugun gobernantza hori ez dela bere hortan implementatuko, besteran bateko lanketaren bat behar degula azken finean gero errealitatea nondik nora joango den ikusteko, ez gera benetan prozesu horietan sartuko. Eta guretzat baita dialogo prozesu hoiekiko garrantzitsua izan da ulertzea honek denbora bat ematen duela. Oso azkar aldatzen dira diskurtsoak. Oso azkar esaten dugu bestekin hitz egin eta denon artean eraiki behar degula hori. Baina motelagoa izaten da benetan onartzea gure ikuspegi hori ez dela gauzatuko bere hortan. Onartu beharko ditugula aldaketak, eta elkarre eraiki beharko degula azken finean edukiko dugun gobernantza hori. Beraz, kontzeptu bezala oso simplea dela eman dezake, prozesuak eta dialogo prozesua nahiko gogorrak izaten dira hori barneratu artean. ¿Qué ocurre cuando, bueno, tenemos un proceso en el que hemos decidido que queremos emprender un proceso de transformación de la gobernanza, construir una nueva gobernanza, cambiar la que tenemos? Asumimos que esa gobernanza no va a ser la que ninguna de las partes tiene en mente. ¿Y cómo construimos la nueva gobernanza? ¿Cómo se diseña la nueva gobernanza? Yo creo que otra de las cosas con las que hemos tenido que romper era la idea que muchos de nosotros durante años teníamos de la planificación, de entender que primero vamos a pensar, decidir, diseñar una nueva gobernanza y después la vamos a implementar. El aprendizaje ha sido entender que la gobernanza se va construyendo de forma emergente y a nosotros, cada uno tendrá los aprendizajes vinculados a la experiencia que ha vivido, a nosotros nos ayudó mucho el trabajo de Mintzberg et al, en el que ellos planteaban que la estrategia no se construye de una única manera, sino que ellos plantean 10 escuelas para la construcción de la estrategia. Una, la más influyente, es la planificación, pero había otras. Y tirando un poco de ese hilo, fuimos construyendo y tomando aprendizajes de la escuela del aprendizaje, que rompe un poco con esa idea de vamos a dedicar primero un tiempo a pensar y después a ejecutar, y nos introduce en ciclos muy cortos de reflexión, acción, de forma que vamos aprendiendo en la medida que vamos avanzando. De la Escuela de Poder aprendimos que el proceso de construcción de la nueva gobernanza es un proceso de negociación. Y el poder, dependiendo de cómo se haya aproximado cada uno a la gobernanza, por ejemplo, en todo el tema de los sistemas regionales de innovación, etcétera, se habla de gobernanza, pero es una gobernanza ausente de poder, no existe el concepto de poder. Para nosotros este fue un aprendizaje importante en este sentido. Y finalmente, todos hablábamos de colaboración, pero de la Escuela Cultural extraímos una idea que también era importante, y es que vamos a conseguir una colaboración efectiva solo cuando consigamos que ese proceso conecte con los principios y los valores más profundos de los participantes. Y si no lo conseguimos, se pueden cambiar cosas, pero siempre en la superficie. Con esta idea un poco de la relevancia de los valores y de conectar con ellos, hubo otro aprendizaje que yo no sé si fue relevante para, digamos que en este diálogo hemos participado un grupo que solemos denominar de forma amplia policy makers, que son a veces políticos electos, pero también personas que están trabajando en agencias de desarrollo comarcal, técnicos, etc. Y uno de los aprendizajes que hemos tenido es que hay una dimensión política muy importante en el proceso de construcción de gobernanza. Como decía antes también, dependiendo de dónde venía cada uno, había planteamientos muy mecanicistas o muy tecnicistas hacia la construcción de la gobernanza. Lo que hemos aprendido es que no, que la dimensión política es importante, pero no solo en la contraparte política, también es una labor o hay una dimensión política importante en lo que hacemos los investigadores. Y esto rompe con
muchísimos de los paradigmas de la investigación neutral. Para nosotros hemos ido tomando conciencia de que la propia elección, la opción por la investigación-acción, es una opción en un sentido política porque tiene mucho que ver con la interpretación que hacemos de qué es la democracia, qué es la construcción democrática del conocimiento, qué son procesos de participación, qué son procesos de empoderamiento. Y desde ahí estamos trabajando una dimensión política de la construcción de la gobernanza. Por lo tanto, hemos tenido que romper esquemas también y entender que hay detrás posicionamientos políticos, no solo por parte de los políticos, sino también de los investigadores. Este es otro aprendizaje que no sé si voy a ser capaz de transmitir bien en tan poco tiempo, pero para mí fue quizá uno de los procesos que más felicidad me generó, porque esto que voy a decir, que puede parecer muy simple, el llegar de forma colectiva a interiorizar esto en un proceso fue todo un logro, ¿no? La reflexión surgió a raíz de que, bueno, emergió un conflicto en los procesos que estamos llevando a cabo de construcción de una gobernanza, y no voy a entrar en el detalle, pero pusimos encima de la mesa una reflexión, y era que según la metodología de diálogo que poníamos encima de la mesa y aplicábamos, la gobernanza que estábamos construyendo era diferente. Y lo que nos dimos cuenta es que quizás no habíamos sido tan conscientes de en qué medida esa metodología estaba afectando los resultados y necesitábamos repensar un poco qué estábamos haciendo y cómo lo estábamos haciendo. ¿Y cuál era una de las grandes diferencias que veíamos en dos aproximaciones que estábamos utilizando dentro del mismo proyecto? Había una aproximación en la que entendíamos que la gobernanza, lo que queríamos cambiar, era algo que estaba ahí fuera. Y en esos espacios estábamos debatiendo sobre todo programas, decretos, etcétera, que había que definir de forma participativa, de forma distinta. Pero todo el mundo estábamos visualizando el cambio como algo que está ahí fuera, ¿sí? Y en otro grupo, sin ser nosotros conscientes tan nítidamente de que estábamos utilizando metodologías distintas, había una percepción muy clara de que para cambiar la gobernanza, el cambio tenía que producirse aquí dentro, ¿sí? En cómo o cuál era la interpretación que cada uno teníamos de qué es el desarrollo territorial, qué es la participación, cuál es mi posicionamiento, mi interpretación subjetiva de mi papel en la construcción de la nueva gobernanza, cuál es mi interpretación subjetiva del papel de los demás en la construcción de esa gobernanza. Como ocurre la mayoría de las veces, la solución o lo que veíamos que de verdad nos podía ayudar a mejorar nuestros procesos de construcción de gobernanza era una aproximación mucho más consciente al equilibrio entre estas dos perspectivas. Teníamos que cambiar la gobernanza aquí dentro, a todos los que estábamos participando, y teníamos que ir cambiando elementos, decretos, programas, etcétera, ahí fuera. Esto nos trajo también, de cara a la metodología que estábamos aplicando, cómo estábamos organizando los talleres, las reuniones, etcétera, aprendizajes importantes en la búsqueda de ese equilibrio y de una sistemática que reforzara, que un cambio fuera reforzando el otro. Y finalmente, ¿cuál ha sido otro aprendizaje en el que estamos ahora tratando de conceptualizar un poco? Hemos planteado una serie de situaciones complejas con actores que tienen visiones distintas, a veces conflictivas, en que ninguno puede imponer su visión. Estamos hablando de procesos de diálogo en los que queremos cambiar cosas aquí dentro y queremos cambiar cosas ahí fuera, y todo esto es difícil, es complejo, y lo que nos hemos dado cuenta es que frecuentemente esto no ocurre de forma espontánea. Entonces, ¿qué ocurre y qué hay detrás de procesos de este tipo que realmente parecen funcionar y otras que se quedan estancadas? Y uno de los elementos que vemos es el rol del facilitador. Normalmente cuando estas cosas funcionan y se producen los cambios es porque hay personas que están generando las condiciones para que otras personas puedan reflexionar, decidir y actuar. Por eso estamos distinguiendo entre la reflexión, la decisión y la acción del desarrollo territorial, que es el rol de los actores
que son normalmente los visibles en todo este tipo de proceso, y estamos conceptualizando los procesos de reflexión, decisión y acción de la facilitación, que son o constituyen el rol del facilitador, que frecuentemente es mucho menos visible que el actor, pero que si el facilitador no va generando las condiciones para el cambio, las inercias que puede tener el actor para cambiar pueden ser muy importantes. Y pensamos que puede haber un elemento catalizador muy importante en un abordaje eficiente de la facilitación. Porque hasta ahora el rol del facilitador se ha visibilizado muy poco, se ha considerado poco a la hora de planificar procesos, a la hora de determinar financiaciones, etcétera, pero sobre todo vemos que no hay formación o no hay procesos de capacitación para facilitadores, para una labor tan compleja como la que hemos dicho antes, de trabajar percepciones subjetivas, cambios externos, procesos de participación, etcétera. Por lo tanto, este es un reto y otro de los aprendizajes que sacamos de nuestra experiencia. Y con estos 5 aprendizajes encima de la mesa, pues pasaríamos un poco al debate.